el apóstol Pablo fue el fundador de una de las iglesias más grandes en Éfeso. Por eso, un día en Roma, preso, estaba visitado por uno de los de Efesio, por Tiquico, dice la palabra de Dios, le envió una carta a los efesios de aliento a la iglesia. Y de aliento porque él sabía, hermano, como sabemos todos en esta mañana, que lo que él quiere, el enemigo quiere siempre atacar es nuestra fe. Porque cuando nuestra fe se desalienta, cuando nuestra fe no tiene ninguna, pero ninguna salida, muchas veces ante las circunstancias, es ahí donde el enemigo viene a irrumpir en nuestras vidas. Y vamos a buscar en Efesios 4:1. ¿Podemos encender las luces, por favor? Sí. La tenemos, Efesios 4. Amén. Pero aquí yo no la tengo, ¿eh? En tu corazón, en tu vida. Aleluya, nos ponemos delante de ti, Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida por una mejor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor. Solamente alabaré. Solamente alabaré. Solamente solamente alabaré con el corazón. Ya la damos, Señor. Creo que la conocen a la alabanza, ¿no? Y si no está escrita, porque no lo veo cantar. Aleluya. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor. Solamente alabaré. Solamente alabaré. Solamente alabaré con el corazón. Solamente alabaré. Solamente alabaré. Solamente alabaré con el corazón. Deja que te toque el Señor.
Gracias.
y así será hecho. Thank you.
bueno nuestro Dios, hermano. Hola, hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Yo quiero darle un testimonio que pasó ya hace varias semanas, pero que ha seguido muy, muy palpable en mi vida, y es sobre nuestra fe, lo que podemos conseguir con nuestra fe, y sobre todo, como dice la palabra, que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo estuve en un congreso del hospital en marzo, en Santiago de Compostela, y conocí una chica que se llama Carmen, que es del sur de Sevilla, por ahí. Y la niña no me conocía de nada, pero siempre estuvo paseando conmigo después de las clases. Y en la cena, se sentó a mi lado nuevamente y ella me dice la necesidad que tenía de un bebé. Y que tenía 6 años casada y que estaba sufriendo muchísimo porque estaba intentando de todas formas y maneras quedarse embarazada, pero que no lo conseguía. Y se veía la niña que sufría muchísimo. Y yo estaba comiendo y la miré y le puse la mano en el vientre y le dije, mira Carmen, yo te declaro que la próxima vez que yo te vea, tú vas a estar embarazada en el nombre del Señor, solamente tienes que creerlo. Y yo sentí como la fe de la niña se había activado también. Yo no sabía si volvería a verla alguna vez en mi vida. Y ahora en junio volvimos a coincidir en un congreso en Madrid, en el Congreso Nacional en Madrid. Y yo entro a una sala donde una de mis compañeras estaba en una charla y escucho a alguien que me dice, ¡Joani, Joani! Y cuando yo me volteo, era Carmen. Y solo vi su cara y supe que estaba embarazada. Y cuando me le acerqué y la besé y la abracé, ella me dijo, yo no sé lo que tú tienes, Joani, pero lo conseguiste. Y yo le dije, no fui yo, Carmen, fue el Señor. Dije que la fe vale y que Dios siempre está con nosotros y que solamente tenemos que estar fuertes y fortalecidos y orando siempre y declarando las cosas en el nombre del Señor, porque con Cristo todo lo podemos. Que Dios os bendiga. Dios tiene poder todavía, ¿verdad que sí? Y por los siglos de los siglos. Buenos días, iglesia. Claro que sí, Dios es poderoso y acá hay un testimonio más para asegurar eso. Como ustedes saben, por las cosas que hemos pasado con mi familia y con mi hermana Carolina, con mi padre, que gracias a Dios poco a poco ahí van saliendo adelante. Mi hermana Carolina ya ahorita en agosto le hacen la última cirugía para quitarle lo de la bolsa de la colostomía. Y claro, ella por todas estas falencias de salud, ella no ha podido trabajar por más de un año. Su esposo chileno está recién llegado a Colombia y claro, tampoco ha podido laborar, está encausándose, pues legalizándose y todo. Y la situación económica pues no está fácil para ellos. Hace algunos meses atrás una amiga de mi hermana es abogada y le dijo, Carolina, ya pasaste los papeles al seguro. Y mi hermana le dijo, pero yo no estoy trabajando, el seguro no me va a reconocer nada porque no estoy trabajando. La amiga continuó haciendo todos esos papeles, pasaron todos los papeles, los pasaron al seguro y hace mes y medio la llamaron que sí, el seguro les iba a reconocer algún dinero. Yo le dije a mi hermana, le dije, mire gorda, todo lo que venga es bendición del Señor, es nuestro proveedor y si esa puerta se abre, gloria a Dios, bienvenida sea. Efectivamente, el martes le entregaron 2.911.000 pesos fue la cantidad que le entregaron a ella de dinero. Que claro, ellos lo primero que hicieron fue sacar su diezmo y sus primicias. Y mi padre, que es poco conocedor, se rascaba la cabeza y le decía a mi hermana y a su esposo, ustedes en esta situación económica por la que están pasando, ¿cómo van a diezmar? ¿Cómo van a entregar 300.000 pesos a la iglesia? Y decía mi hermana, papá, yo no tenía nada y esto el Señor me lo ha dado. Sí, y Dios es bueno. Yo le decía a mi hermana, ustedes no dependen de hombres, Dios lo sostiene, nosotros dependemos del Señor y quiero darle la gloria, la honra, agradecerle a Él por su fidelidad, porque Él es nuestro proveedor, es nuestro Jehová Jireh. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, a todos, porque para mí es un gran honor estar aquí ante Dios y ante ustedes, que son una maravilla como hermanos, que encuentro aquí mucho amor, mucha unión, mucho que yo nunca la había visto, ¿no? Yo estoy buscando mi paz hace mucho tiempo y llevo aquí unos domingos y la verdad que no sé qué me pasó, pero aquí algo me ha renovado mi persona, me ha renovado mi corazón. Amén. Pero esta mañana vamos a dejar a nuestro hermano pastor que nos va a compartir la palabra. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermana. Dios los bendiga. Amén. Amén, a vos, que los bendiga también. Muy bien. Vamos a compartir la palabra del Señor. En todos los aspectos de nuestra vida, realmente,
hay un orden, o tiene que haberlo, o tendría que haberlo, en todos los aspectos. En el trabajo, hermano, tenemos un orden, y el orden es entrar a tal hora, que después que a las 10, a las 11 de la mañana está el bocadillo, y que después a tal hora salimos del trabajo, pero hay un orden estipulado, y tenemos que cumplir con ese orden, porque el jefe nos paga para eso, para que tengamos que llegar en hora y salir también en hora. Nosotros vamos a exigir también eso. En los alimentos también tenemos un orden, hay un orden alimenticio que se le llama así, y ahí es un orden. A la mañana es el desayuno, a mediodía es el almuerzo, a la tarde es la merienda y a la noche es la cena. Es un orden que está establecido. Si nosotros nos saltamos el orden, bueno, es un día o dos días no pasa nada, pero continuamente se hace un desajuste en nuestro cuerpo, ¿no? Porque todo tiene un orden. En el clima también tenemos un orden, hermanos. Cuando comenzamos, por ejemplo, aquí, es diferente a Sudamérica, pero aquí en Europa, comenzamos enero en invierno, después seguimos con primavera, después seguimos con verano y después volvemos al otoño para volver a comenzar en el invierno. Es un orden que está establecido. Hermanos, sabemos cuando hay un orden en el sol, los que estudian el clima, sabemos, hoy en día te dicen todo a qué hora va a salir el sol, a qué hora se va a oscurecer. Aunque no lo veas, no lo veas, Él está. El sol a veces es como el Señor, aunque no se vea y se vea todo oscuro, Él está ahí. Él sale y Él vuelve a entrar en la hora establecida, aunque no nosotros, nuestros ojos, no lo podamos ver. También, hermanos, hay un orden en las mareas, en el agua. Algunos hermanos aquí también han trabajado en los astilleros, y para hacer la botadura, cuando el barco ya estaba pronto, esperábamos el día, la hora exacto para botar el barco a las aguas. Era exacto, 5 y 17 allí se tenía que hacer la botadura para que el barco cayera allí en las aguas y no hubiera ninguna clase de problema. También, hermanos, tenemos orden en nuestra casa, en los placares. Yo no sé si alguno tiene el placar en orden, pero hay un orden, y tenemos los placares, por ejemplo, la ropa, los vaqueros con los vaqueros, las camisas con las camisas, la ropa interior con la ropa interior, los jerseys con los jerseys, ropa de verano, ropa de invierno. Hay un orden, o tendría que haberlo, lo que dijimos al comienzo. En todas las cosas, hermano, tiene que haber un orden, tiene que haber, o tendría que haberlo. Hermano, Dios es un Dios de orden. Él es un Dios totalmente ordenado, exacto para todas las cosas. Mire, vamos a leer allí Génesis 1:2, que este ya lo sabemos de memoria, lo hemos estudiado en escuela dominical. Bueno, yo no asistí a escuela dominical, andaba de travieso en esa época. Pero aquellos que han asistido, bueno, la creación, el comienzo, lo estudiamos. Dice allí, Génesis 1, capítulo 2, dice, y la tierra estaba desordenada, capítulo 1, sí, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 1 leemos que dice la palabra que Dios creó los cielos y la tierra. Y después continúa el Señor con esto, con que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo. Y yo busqué, hermano, estas dos palabras en el diccionario, tinieblas. Y dice el diccionario de la lengua española, falta de luz. Y sobre abismo dice, profundidad grande, imponente y peligrosa. Así que había oscuridad en gran manera a través de las tinieblas y una profundidad grande, imponente y peligrosa, el abismo.
Hermanos, en el versículo 3 y 4 nos dice allí: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Mire lo que hace el Señor. Dice, hay tinieblas. Lo primero que hace el Señor el primer día, dice, sea la luz. Entonces, separó, dice el Señor, la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque vio que era bueno. Dijo, esto es bueno, separo la luz de la oscuridad. Dios comenzó, hermanos, a crear un orden. Y ese primer orden, ese que comenzó, fue la luz, realmente. Él la separó de las tinieblas. Cuando nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros estábamos perdidos, ahí afuera, andábamos cada cual a su manera, pero dijimos sí al Señor. Cuando un día alguien nos habló de Jesús y hicimos una oración de fe, hermanos, Dios nos dio luz. Nuestras vidas estaban desordenadas. Y Dios, ¿qué nos da? Lo primero que nos da es luz. Hacemos la oración de fe, Jesucristo viene a nuestras vidas y dice que Él nos da luz, la luz de Jesús. Y al darnos la luz, cae el velo, caen las tinieblas. Yo con la luz ahora puedo ver el abismo enorme que hay alrededor mío. Hasta ahí no podía verlo, pero ahora con Jesucristo sí lo comienzo a ver. Y lo primero realmente que hacemos es comenzar, o que Dios nos empieza a mostrar, es realmente la falencia tremenda que tenemos. Y Dios, hermanos, después de dar la luz a nuestra vida, comienza a ordenar nuestras vidas, paso a paso, a ordenarlas. No lo entendemos. Hay momentos que decimos, eso estaba bien, eso está bueno, esto me gusta. No es así, eso no lo puede. Y lo empieza a ordenar el Señor, a ordenar y a ordenar. Y empieza a llenar nuestro interior. Comienza a llenar más de Él, más de Él, más de Él y menos de nosotros. Y eso, claro, a lo primero no nos gusta mucho, hermanos. Hermanos, en el orden todas las cosas se ven claras porque hay luz y hay claridad. Si tú vas a buscar realmente, hermanos, un vaquero al placar y está todo ordenado, realmente lo vas a encontrar enseguida. Hay orden, hay claridad, hay luz. Vas a ir, está todo ordenadito, vaquero, y ya lo coges, porque está todo separadito. Si tú quieres desayunar y vas a la nevera y vas a la parte de arriba y tenés el primer, ¿cómo se dice? El primer, bueno, la primera división, ahí va, la primera división, están todas las cosas de desayunar, está la mantequilla, está el dulce, es lo que le gusta, dulce de leche, es lo que le gusta, el cacao, y está todo ordenadito. Entonces solamente tú abres la nevera y coges tu desayuno, y es todo rápido, todo muy fácil para desayunar, ¿no? Pero hay, hermanos, pero hay que nosotros, en nuestras vidas, hay que continuar ordenando todas las cosas de nuestra vida. No solamente con aceptar al Señor y que Él sea la luz, sino continuar y dejar que el Señor comience, siga ordenando nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque si descuidamos, hermanos, y no ordenamos, se pueden acumular muchas cosas para ordenar. Y a lo mejor después no tenemos tiempo ni fuerza para hacerlo, y terminamos acostumbrándonos a vivir en un desorden. Porque claro, se juntaron tantas cosas ahora para ordenar, y más de mañana, cuando quieras acordar, tienes un desorden, y ese desorden ya no se puede ordenar más, y si no, te vas a tener que tomar mucho tiempo para ordenarlo. Y el desorden, hermano, trae muchos, muchos problemas en todos los ámbitos, para ti y para los que están cerca nuestro. Vidas desordenadas, familias desordenadas,
ministerios desordenados, hijos desordenados, acarrea mucho desorden para todo lo que está al lado y cerca nuestro. Recién dijimos, hermano, que si tú te levantas y quieres un vaquero y vas a un placar y está todo ordenado, hay luz, tú no demoras nada. Pero mire si pasa lo contrario. Tú te levantas, me voy a trabajar. Vale, estupendo, me levanto a las 7 de la mañana, entro a las 8, me voy al placar. Y aquel placar es un caos. Aquel placar quiere un vaquero, pero el vaquero, ¿dónde está acá? Porque este placar es un desorden. Porque está la ropa interior por encima, está las medias por abajo, está las toallas, están los vaqueros, están las camisas, están los jerseys, ropa de verano, ropa de invierno, los zapatos, las zapatillas, todo junto. Entonces, ¿y dónde está el vaquero Levi que me gusta a mí y que me lo compré el año pasado, que me servía tan bien? Claro, para encontrar el pantalón Levi's ahí tienes que quitar todo de ahí adentro, quitarlo. Y cuando lo encuentras dentro de ese caos, de ese desorden, dice, está sin planchar, a planchar al vaquero. Y vas al baño y ahí comienza tu día. Mira, un hogar o una vida desordenada. Vas al baño y tienes una familia numerosa y hay 10 cepillos de dientes, 10 pastas diferentes. Entonces, ¿cuál es mi cepillo acá? ¿Cuál es mi pasta? Por favor, te cepilla con la pasta de tu hijo y con el cepillo de tu hija y es un caos. Entonces, te vas a la nevera, dicen, quiero desayunar, abre la nevera y aquella nevera es, bueno, aquello es, todo metido ahí adentro. Todo es, la mantequilla sí, en el cajón de la verdura, el dulce donde van los huevos, todo un desorden. Entonces comienzas a quitar cosas de la nevera, yo no sé si a usted te ha pasado, pero quita la carne, quita esto, quita el pollo, quita el jugo para quitar la mantequilla que está ahí atrás de todo, porque la miras por abajo, vieron la rejilla, y la ves, ah, está allí. Entonces tienes que quitar todo, y la salchicha, querías comer una salchicha, pero deja, se me fue el hambre, porque mientras que lo que demore para conseguir la mantequilla es lo que va a hacer para conseguir la salchicha ahí adentro. Entonces es un caos. Lleva la leche, si la encuentras, entre la nevera, lleva la leche y dice, voy a agarrar un cazo, un recipiente para calentar la leche. Claro, está todo sucio porque la noche anterior no lavaron nada o no se lavó nada, entonces está sucio. Entonces dice, ah, tengo que lavar el casito lo comienza a lavar, pones la leche ahí y cuando quieras acordar, es un caos todo, ya desayunaste, ya se te hizo tarde, saliste corriendo, te fuiste a tomar el bus, perdiste el bus y llegaste tarde al trabajo. Esto es un caos. Y al llegar tarde al trabajo, claro, tuvieron que suplantar esos 20 minutos y que llegaste tarde porque es, por ejemplo, que sea Citrona en cadena, trabaja, que hay unos chicos acá trabajaron. Entonces, claro, que la parte de la puerta la deja que se caiga, no, tienen que coger de otro lado para suplantarte esos 15, 20 minutos a ti, porque tu vida es un desorden, es un caos. Hermanos, esto acontece en la vida de muchísimos nosotros cristianos. No se crean que no, nosotros los cristianos no. Muchísimos. Y no le digo nada en eso que llegó el chico 20 minutos tarde de Dios, devocional. Devocional. ¿Qué va a ser devocional, por favor? No le dio tiempo a la pena para desayunar y va a ser devocional. ¿De Dios? Sí. Cuando iba corriendo a tomar el bus, Señor, guárdame que no me pase el bus por encima porque voy alterado, Señor. Es un caos, hermano. Un caos. Y hermanos, y viviendo en desorden hay oscuridad. Y no hay luz. Porque Dios es un Dios de orden en la luz. No en las tinieblas. No en la oscuridad. Dios es un Dios ordenado. Y si vivimos así, vivimos en la oscuridad. En una vida desordenada. Y cuando comenzamos, hermanos, a vivir una vida desordenada, nos comenzamos a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque no me da tiempo para orar, para buscar de Dios. Porque esto es un desorden en mi vida y quiero comenzar a ordenarla, pero no encuentro el hilo. Y mi vida comienza a tener un desorden y alejarme de Dios.
Y si estoy trabajando ministerialmente las cosas de Dios, alejarme también, a enfriarme. Y pasa, hermanos, no pasa esto de la noche a la mañana. Esto es paulatinamente, ni te das cuenta, ni los que están al lado nuestro se dan cuenta. Está todo bien, todo precioso, pero el dueño del orden, él sí se da cuenta. Tu vida está completamente desordenada, es un caos. Él sí. Busquemos, hermano, un acontecimiento en las Escrituras que realmente nos refleje lo que Dios quiere hablar esta mañana. Y vamos a ir allí al libro de Primera de Reyes. En el capítulo 2, David, hermanos, está a punto de morir. Su hijo Salomón lo está preparando el mismo rey para que lo suceda, porque Dios lo ha dictaminado así, que Salomón ocupará su lugar. Y David, hermano, que había tenido un caminar con el Señor, ya era viejo en todos los aspectos, físicamente, mentalmente, pero también era viejo en sabiduría y caminar con Dios. Y aquellos que son jóvenes, hermanos, cuando sus viejos, como se dice, sus padres le aconsejan algo, es porque ya lo han vivido muchas veces. Así que no te alteres, te lo están diciendo para tu bien. Pero aquí Salomón, David, le está aconsejando a su hijo. Y miren lo que, en el versículo 1 del capítulo 2, hasta el 3, lo que le dice el rey David a su hijo. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y su testimonio, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. En síntesis, hermanos, le dijo que realmente que anduviera en orden, en las ordenanzas del Señor. Eso es lo que le dice a David, sé hombre. Y sé hombre traducido también es sé, esfuérzate, sé valiente. Sé hombre y sigue a tu Dios, a tu Padre, las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos. Continúa ello y todo te saldrá bien, como le dijo el Señor allí también a Josué, en Josué 1:8. Hermano, Salomón está realmente dedicado para ser rey. Está ofrecido para ser rey de Israel. Y el Padre lo aconseja. Y miren, ustedes saben que ya hemos leído mucho de Salomón. Salomón es alguien impresionante en las Escrituras. Vamos a leer allí en Primera de Reyes, capítulo 3, en el versículo 5. Dice así la palabra. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque
¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Hasta ahí, hermanos. Salomón pidió sabiduría, ya lo sabemos, la mayoría de los que estamos aquí. Y el Señor le hizo el hombre más sabio de la tierra que hubo, ni habrá más sabio que este hombre, que Salomón. Pero el Señor le dijo, pero si guardara mis ordenanzas, ¿no?, mis estatutos, tus caminos se alargarán en esta tierra. Un hombre, hermanos, privilegiado, ¿no?, realmente. Un hombre que realmente hizo tremendas cosas. Comenzó, hizo el templo para el Señor. Algo completamente ordenado. Lo hizo perfecto. Y trajo, tenían 90, 70 mil personas en un sitio trabajando, otro tanto por otro cortando esto, otro. Era increíble, increíble, todo perfecto lo hizo delante del Señor. Pero, hermanos, este varón comenzó a tener problemas. Y uno de los problemas que comenzó fue casarse con la hija del faraón. Comenzó ahí un problema, un pequeño problema que se fue incrementando. Yo quiero que vayamos ahí a Primera de Reyes 11:1. Dice allí la palabra, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, mejor dicho, todo lo que había en la tierra. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Bueno, si a veces, hermanos, lo desvía una, mil. Si desvían el corazón de un hombre, una, mil. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Él hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente al Señor Jehová, como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Maloth, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a su Dios. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto había habido esto en ti,
y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hasta ahí, hermanos. Se le fue la pinza al hombre más sabio de las Escrituras. Yo tuve que hacer sanidad, hermano, con este pasaje hace unos años, con este rey, porque me parecía increíble que este hombre hiciera tal cosa. Yo digo, no puede ser. Y seguí buscando la Biblia a ver dónde aparecía ahí y no lo encontré más. Yo ya me veía como David, con Betsabé, se arrepintió, se arrodilló, yo no sé. Pero no encontré tal cosa como el rey David. Y hermanos, es increíble. Pero, ¿qué aconteció aquí? Salomón desvió las ordenanzas. Lo que el de su padre le había dicho, lo que el mismo Señor le había dicho, si tú sigues realmente por ese camino, yo alargaré tus días, yo seré tu Dios siempre, y en la casa de reinado seguirán reinados los hijos. Pero se desvió, hermano. Puso su mirada en mujeres. Y este es, Salomón en mujeres, otros en otras cosas. Hermanos, se desordenó completamente. Todo orden comienza con Dios. ¿Y saben por qué todo orden de cada persona aquí en esta tierra comienza con Dios? Porque dice la Biblia que nosotros somos, no somos de aquí. Dice que somos del cielo. Y que venimos de allá. Y que acá nos separamos. Mira, tú por tu lado, yo por el mío, ¿vale? Entonces, estamos en desorden. Ahí comienza el desorden de la persona. Cuando no sigue las ordenanzas de Dios, los mandamientos, los estatutos de Dios, comienza el desorden. Y realmente, hermanos, en ese desorden andamos como queremos y andamos realmente en tinieblas. Pero cuando nos volvemos a Él, porque estamos realmente perdidos, y nos volvemos a Él porque alguien nos habló, porque alguien de casualidad, vieron que dicen, es una casualidad, pero que Dios se anda buscando, te anda siguiendo, te anda diciendo, tú no eres de aquí, tú no tienes que hacer eso, sino que vuélvete. Si realmente, hermano, cuando tú te vuelves al Señor, Él te comienza a iluminar el camino. Comienza a ordenar tu vida nuevamente. Y comienzas, y Él comienza a mostrarte realmente el camino. Y hermanos, y es así, todo orden comienza con Dios. Pero todo desorden también comienza con Dios. Realmente, hermano, y se puede ver de diferentes maneras los desórdenes que comienzan con Dios. Primero dijimos eso. Primer desorden es que nosotros somos sus hijos, pero somos su creación, pero cuando vinimos aquí y tenemos uso de razón, no lo aceptamos. Y comienza realmente el desorden con Dios. Pero también, hermanos, comienza el desorden después de tener una vida cristiana, una vida realmente crecida, una vida de caminar con el Señor. Y también comienzan los desórdenes con Dios. Hermano, cuando empezamos a juzgar a los demás, hay un desorden. Eso es realmente oscuridad. Cuando no hacemos lo que debemos hacer, también hay un desorden. Cuando vamos a lugares que no tenemos que ir, hay un desorden, hermanos. Realmente hay un desorden. Dios te inclina, no. En el orden de Dios, ahí no puedes ir. Pero tú sí vas, estás en desorden. No pidas como una hermana de Pontevedra que dice que acompañaba a su novio a la discoteca. Lo acompañaba ella, cristiana. Y lo acompañaba a la discoteca. Cuando estaba en plena discoteca comenzaba a decir, Señor, quítame de aquí. Quítame de aquí, Señor, quítame de aquí. Y claro, pero yo le decía, ¿por qué no salías tú? Porque, mira, si Dios no te mandó a entrar. Hermanos, y cuando estamos en ese desorden, no podemos. Dios no puede estar entre tinieblas, porque Dios es luz. Y
realmente, hermanos, hay muchas cosas, muchas diferentes maneras de desordenar nuestras vidas. Podemos desordenar nuestras vidas espirituales o terrenales junto con Dios en la crianza de nuestros hijos. Yo sé que es difícil, hermanos, en estos tiempos que vivimos, decirle a un joven, llega a tal hora, es difícil. Hermano, yo tengo un hijo de 7 años y ya va a tener cuando quiera 12, 13 años y va a tener que pelear mucho. Ya lo sé. Y por eso, aquel que está juzgando mucho, cuidado cuando sus hijos crezcan o cuidado cuando tengas hijos. Ya te va a tocar a ti. Pero realmente tenemos que sujetarnos nosotros primeramente a la palabra de Dios. Sujetarnos a ella y después hacer todo lo posible habido y por haber yo y Dios para que Él no se aparte o para enseñarle de la mejor manera. Pero Él va a tener igual siempre el libre albedrío. Pero nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo posible en el matrimonio. Y esto, hermano, es algo que es tremendo. Si hay un desorden, hermanos, en el matrimonio, yo siempre lo hablo con los hermanos. El matrimonio, hermanos, es un ministerio enorme. Enorme. Y el matrimonio, hermanos, si... nos cuesta mucho entender delante de los ojos de Dios qué es el matrimonio para Dios, pero después que uno lo entiende es todo. Si nosotros estamos casados, el matrimonio, hermano, tiene que ser un privilegio. Primero es un privilegio que conseguimos alguien, hermano, eso sea un privilegio. Porque yo siempre digo, Señor, con esta cara y enganché, no va a enganchar otros. Así que, Joana, tú tranquila. Si yo enganché, tú, está tu príncipe ahí cerquita. Hermanos, en el matrimonio no hablar. Miren, el diablo, hermanos, el tema de lo que es el matrimonio, lo que es la relación matrimonial en estos temas está matando. No en esta iglesia, en todos lados. Ministerios que se están deshaciendo, hermano. Ministerios pastorales se están rompiendo por problemas matrimoniales. Pero miren, hermanos, todo comienza por no hablar en el matrimonio. Y esto yo puedo decir realmente que lo entiendo, porque yo era de los que hablaba poco. Y hermanos, y el no hablar comienza a meterse al diablo en el matrimonio. Miren, el sexo, no voy a decir nada fuera de lugar por los niños, el sexo es un tema tremendo en los matrimonios, hermanos. Sí que los solteros, bueno, sí lo es. ¿Y cómo lo utiliza? El diablo es el tema a hablar en estos tiempos de la iglesia. Miren, yo en este tiempo que tengo, hermanos, en consejería, hay algo que he entendido con claridad. Que la mayoría, hermanos, de los matrimonios, no todos, cristianos, uno de los problemas más grandes que está afectando a los ministerios es el sexo. Hay problemas entre los matrimonios en el sexo. ¿Por qué? Porque el esposo tiene eyaculación precoz, porque la esposa tiene problemas, porque van los dos enfadados a la cama, tienen relación, y esto es un acto precioso, hermanos, que Dios diseñó para el matrimonio. Escúcheme bien, para el matrimonio. Porque si lo hacemos fuera del matrimonio, estamos fuera de los mandamientos y estamos en desorden. Y estamos en tiniebla, en oscuridad. Dios no está ahí.
No te degañotes porque Dios no está ahí. No, 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 no te arranques la cabeza contra la pared, no le eches la culpa al pastor, a la pastora, a tu hermano, a tus hijos. No, Dios no está, hermano. La palabra lo dice. ¿Qué te voy a decir? Lo contrario. Dice el Señor que ni ponerlo ni quitarle. Nada, Dios no está ahí. Y el tema, hermano, de esto del sexo es tremendo. ¿Pero por qué? Por no hablar. Mi padre siempre decía, hermano, más vale un grito a tiempo que después una gritería. Y como no se habla, porque la mujer queda insatisfecha, pero no le dice a su esposo, porque somos cristianos. ¿Y cómo le voy a decir? Después igual va a la consejería, y claro, eso queda feo. Y no se habla. Y si el hombre es al revés, queda insatisfecho, tampoco, bueno, ¿qué debe hacer? Es que es un tema, tampoco se habla. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El diablo duerme entre medio de ellos. Ahí, acostadito. Está acurrucado y duerme entre medio del hecho. Ahí, familia, en medio del matrimonio. Y claro, si ya cuando dormimos está él en el medio, se puede manejar, imaginar en el andar de nuestros días. ¿Por qué? Porque comienza allí el problema, allí se extiende. Y miren, hermano, que el tema de este es tela marinera. Este tema del sexo no es un juego. Es grave, grave, grave para los hijos de Dios, hermanos. No es un juego, no es solamente tener, no. Es un tema serio. Y que hay que tratarlo con mucha seriedad. Y los matrimonios tienen que comenzar a hacerlo si hay problemas. Porque el diablo está utilizando mucho esto. Y porque después sigue al ministerio. Y después afecta nuestra vida como padre. Y afecta nuestra relación con la esposa o el esposo. Y todo comienza en un desorden. Y se comienza a incrementar, incrementar. Y se vuelve un desorden nuestra vida también espiritual, en nuestra vida familiar, nuestra vida en el trabajo. Y es tremendo, hermanos, el no hablar. Así que, hermano, si tú tienes problemas de esta índole, busca ayuda. Hay ayuda para todo. Hoy en día hay ayuda. Hermanos, hay gente preparada en la medicina para estos temas, en las iglesias. Busca ayuda, pero no deje que el enemigo te aquieta y te deja y te va derrumbando poquito a poquito. Porque este, como decimos, hermano, es un tema complicadísimo. Y no solamente para los casados, por la pornografía y por la, como es, masturbación, trae muchísimos problemas y después él mismo te mata, te señala y te lleva a realmente las tinieblas. El diablo, hermanos, realmente es así. Comienza ahí a llevarte de a poquito y te comienzas a tambalear porque andas en desorden. Hermano, Pablo nos insta con respecto a la iglesia de Dios. Nos dice, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden, con un orden que está establecido ya por el Señor, hermano. Dice el versículo 1 de Juan 1, 5, 10, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hacemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice Primera de Juan. Dios no es mentiroso. Y lo que se predica, hermanos,
Aquí ahora que Dios es un Dios de orden, no es mentira. Dios es un Dios de orden realmente. Hermano, hace un tiempo vino una chica a nuestra iglesia, allí a Pontevedra. Una chica que venía de otro lugar a estar un tiempo con nosotros. Y esta chica, hermano, seguirá siendo lesbiana. Y se sentó conmigo y ya el segundo día que estaba en la iglesia y vino a trabajar ese mismo problema con nosotros. Y cuando se sentó me comenzó a decir, sí, pastor, soy lesbiana y soy casada con otra chica. Oh, lindo, me dijo, Señor, dame sabiduría para llevar esto. Uno no se tiene que asustar por nada, porque el que va delante nuestro es el Señor. Por nada, y menos cuando viene el enemigo ahí a por todas. Y me comenzó a decir todos sus problemas en una vida tremenda, hermano, tremenda. Pero llegó un momento dado, hermanos, que tantos días que estuvimos juntos y en consejería, varios días, en un momento me dice que ella era feliz. Y si ella era feliz y Dios quería su felicidad, ella, y amaba a ella a Dios, ella sabía que ella se iba a salvar. Porque Dios quería su felicidad. Y yo estaba, hermano, frente a mí y estaba yo orando. Y yo, hermanos, le pregunto, ¿y dónde, dime tú en la Biblia, dónde dice que nosotros tenemos que ser felices? Dímela tú. Búscame un versículo en la Biblia. Abre la Biblia. El Señor dice que sea, ¿dónde? Y yo te pregunto aquí, hermano, en esta mañana, ¿dónde dice en la Biblia que nosotros tenemos que ser felices? Si alguien está aquí ahora, que me diga, ahora mismo, que se levante y me diga un versículo, que hable que nosotros tenemos que ser felices. En ningún lado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. En ningún lugar te dice que tú tienes que ser feliz. Que todo lo que te acontece en muchas ocasiones dolorosas son para qué. ¿Para que seas feliz? ¿Para que qué? Para que seas santo. Y todas las cosas buenas que a veces te acontecen en tu vida, ¿es para que seas feliz? No. Es para que perfeccionándote, para que seas santo. Miren, hermanos. Aquí tenemos algunos versículos. 1 Pedro 9:10. Anótelo si quieren leerlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Otro, Levítico 11:44-45. Porque yo, Jehová vuestro Dios, yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo.